La diputada Laura Seara criticó hoy las palabras de Ana Pastor sobre el alto coste del proyecto de entrada de la Benourense y explicó que el soterramiento es técnicamente casi imposible y mucho más caro que el proyecto actual. Defendió el proyecto realizado por Norman Foster, del que destacó tiene un gran prestigio, se autofinancia y será un atractivo más de la ciudad. Seara recalcó que lo que encarece el proyecto no es la estación, sino el cambio de trazado realizado por el gobierno socialista en 2008 respecto al proyectado inicialmente por el Partido Popular. O primeiro estudio informativo sobre o AVE se publica no ano 2001 no BOE. Nadie dixo absolutamente nada, aplaudindo cas orellas todos os representantes do Partido Popular. O problema empezan a crealo cando, anos despois, o PSOE gana as eleccións. Hai unha carta que teño aquí, que si queren lle dou a copia, probablemente algúns de vostedes a coñezan, que é unha carta que asina o señor Cabezas, alcalde de Ourense, e o señor Alberto Núñez Feijón, aquel momento vicepresidente primeiro e conselleiro de Política Territorial da Xunta de Galicia. A carta está enviada o 9 de maio do ano 2005. Nesta carta, que teñen aquí para que aqueles que queran ver todo o que se inclúe, din clarísimamente que é imposible o soterramento en ese proxecto que presenta a Xunta. Este é o proxecto, teñen aquí tamén, despois se lle queren botar un vistazo ao proxecto e todos os planes que manda en ese momento o señor Cabezas e o señor Núñez Feijóo, e din claramente que é imposible o soterramento, e nese proxecto, neste proxecto que manda o Partido Popular nese momento, Cabezas e Feijóo, o AVE pasa por toda a cidade. Por otro lado, los representantes socialistas anunciaron que los cargos públicos del PSOE participarán de forma activa en las manifestaciones convocadas por las centrales sindicales para el próximo 29 de marzo. El senador Miguel Fidalgo criticó duramente la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Supón un ataque a línea fundamental de derechos conquistados en estos 34 años. Y cuando los sindicatos están hablando de que hay que parar esa reforma y que tenemos que transmitir a los ciudadanos que ou se modifican os términos desta reforma e que, polo tanto, temos que meter toda a presión social sobre o Partido Popular e sobre o Goberno, ou serán tirados por a borda nesta luna de miel destes tres meses que se lle dá a un Goberno, pois 34 anos de loita, 34 anos de conquistas dos traballadores,